Sean ustedes bienvenidos a Sesiones. Mi nombre es Alejandro Franco. Es un placer que nos acompañen de nueva cuenta en este programa. Hoy les tengo unos invitados de lujo. Ellos vienen de Barcelona, España. Son bien conocidos en el mundo entero. Y la verdad es que creo que vamos a recorrer a través de su música algo de lo que nos han regalado ya por muchos años. Muy buenas anécdotas, sobre todo muy buenas canciones y sobre todo esos sonidos particulares de esta banda que hoy les presentamos en Sesiones. Sin más ni más, les doy la bienvenida y los dejo con Jarabe de Palo. Blanco sea blanco, negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, que este cuento se ha acabado, depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende, de qué depende, según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende, según cómo se mire todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Que si quieres decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Gracias. Thank you.
hasta ayer solo fui un holgazán. Y soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada rifa, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y del amor. El dibujo un paisaje me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, con un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. No puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Que hasta ayer solo fui un holgazán y soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Muchas gracias. Quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, dígamelo si me miras, razón y piel, difícil mezcla. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias, tócamelo si me mimas. ¿Qué haces?
Muchas gracias. Sientes frío. Si me miras fijo, ves frío. Cuando algo te digo, hoy es frío. Distante y mezquino. Miedo a verte llegar y tú digas frío. Un abrazo y más tarde el vacío. A que prenda el fuego y después llegue el frío. Y así ha sucedido. Lleva afuera, pasó el tiempo y me acuerdo de ti. Esos días increíbles de tu amor irrepetible. Llevo afuera y hace frío. Nunca supe despedirme. Solo quería decirte que San Valentín no existe. Si algo me has pedido, te he dado frío. Cuando me has querido, frío has tenido. Donde hubo cariño, ahora sola hay frío, frío. Y yo sin sentirlo. Miedo a cruzar la calle que lleva al olvido. Volver a casa y no sea contigo. A despertar muerto de frío, porque tú te has ido. Ha sido un instante sentido frío, quizá el que tú tienes conmigo. Lleva afuera, pasó el tiempo y me acuerdo de ti. Esos días increíbles de tu amor irrepetible. Llevo afuera y hace frío. Nunca supe despedirme. Solo quería decirte que San Valentín no existe. Llueve afuera y a lo lejos
suena un hit de Johnny Cash. Habla de amor verdadero, condenado a lo imposible. Llueve afuera y hace frío. Perdóname, solo quería decirte que San Valentín no existe. Perdóname, San Valentín no existe. Perdóname, San Valentín no existe. Gracias. Muchas gracias. Hoy tenemos a Jarabe de Palo aquí en Sesiones y estoy con Pau Donés platicando un poquito. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien. Oye, muy contento que estés aquí. Sé que además tienes un reciente disco en donde creo que te la sigues pasando también como en el primero, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, el sentimiento es mutuo. Muy contentos de estar aquí, de tener la oportunidad de tocar en un programa de televisión y que y no sea en playback, ¿no? Claro. No, hoy cantaremos y la verdad lo y además antes. Varias canciones que se forma un cuasi concierto, ¿no? Bueno, básicamente es el poder, pues eso, aprovechar el formato de la televisión para poder hacer música en directo. Que de hecho, así es como empezó, ¿no? Claro. Como que nos hemos ido complicando, ¿no? Ahora se hacen programas, pero los músicos actúan en playback y es todo como rarísimo, ¿no? Sí, o sea, lo que más importante acaba quedando al final. Sí. ¿No? Entonces estoy, bueno, muy contento y agradecido de que nos hayáis invitado. No, yo estoy feliz que estés aquí porque además eres un músico y un personaje muy bien querido en México, en América Latina, en muchas partes del mundo, porque creo que además has logrado lo que no siempre se logra con la música, porque tiene que ser honesto, que es que no importa el idioma, que es el español, el primordial con el que haces tu música, hay mucha gente en todo el mundo que se siente identificada con Jarabe de Palo. Sí, bueno, piensa que como cuando nosotros éramos pequeños, yo no sabía inglés y me gustaban los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? O sea, me emocionaba su música y entonces como que los artistas castellano parlantes tenemos esa vergüenza a pensar de que a lo mejor pues un alemán no le va a gustar lo que hacemos, claro. o a un angloamericano, ¿no? Y no es así. Yo creo que la música trasciende obviamente las culturas y los idiomas, ¿no? Y lo mismo con el tema de la popularidad, ¿no? Parece ser un momento en el que vivimos que lo que hay que ser es muy popular. Y yo pienso que lo que hay que ser es muy, muy bueno, ¿no? Y hay que ser respetado y hay que ser valorado. Y entonces nosotros ese es el camino que hemos tomado desde el principio. Referente a lo que decías de la honestidad, ¿no? O sea, el mainstream está muy bien, pero lo que es más importante que eso es tu vocación y tu profesión, ¿no? Al final. En algún momento fue difícil, sobre todo yendo a... ¿Qué fue el tema de La Flaca? ¿Fue en el 96? 96, exacto. En ese 1996, cuando todo el mundo, literal, coreaba La Flaca, hablaran español o no hablaran español, ¿fue difícil dar un siguiente paso o mejor dicho, lo meditaste un poco más para no caer en esas redes del mainstream? Bueno, era un momento en donde la música latina estaba en auge más que nunca y entraba, pero como un tiro en el mainstream. Y recuerdo, por ejemplo, el caso Ricky Martin, ¿no? Y entonces en la compañía nuestra, pues claro, dijeron, hombre, esto ha petado fuerte, pues vete para Miami, ¿no? Y claro, yo me vi en Miami debajo de una palmera y fíjate, vivo en una montaña, debajo de un pino. Y decía, ¿cómo voy a cambiar el pino por la palmera, no? Y entonces, al final, pues creo que, bueno, en la vida llevamos 16 años y en nuestra vida musical hemos tomado muchas decisiones, algunas acertadas y algunas igual pienso que no, pero esta sí, esta... el querer ir por el camino de las emociones, ¿no? Nosotros hacemos música porque necesitamos comunicarnos con la gente y lo hacemos a través de las canciones y no, que nos emociona a nosotros y que después emociona a la gente, ¿no? Y eso es lo que al final acaba pasando es que tus canciones forman parte de la banda sonora de la vida de la gente, ¿no? Claro. Porque no son canciones que suben y bajan y se olvidan y nos interesa más eso que lo otro y aquí estamos, ¿no? Una de esas decisiones creo que fue también cuando decidieron irse por la independencia, ¿no?
que de hecho fue cuando compactaron el nombre, ¿no? De Jarabe de Palo a sí. Jarabe de Palo. Eso es. Cuéntame un poquito de cómo toman esta decisión, porque no debe ser una decisión fácil. Bueno... O en una es así, ¿no? Porque también pensar en que eres independiente sí. Se antoja. Yo creo que fue fácil por dos cuestiones, porque Jarabe de Palo ya es un grupo que es conocido y entonces, pues bueno, ahí teníamos el respaldo de esa popularidad. Claro. Y después porque, por encima de todo, como te decía, ¿no? Está la calidad de nuestras canciones, las ganas de seguir trabajando de forma artesanal en cuanto a la música se refiere, de seguir dando el valor a la creatividad de nuestro proyecto por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, eso choca de lleno con el panorama que está viviendo el business de la música en este momento, ¿no? Es un panorama pop, un panorama en donde es mucho más importante el personaje, la imagen del músico y el músico en sí que no lo que hace, ¿no? Es un poco como lo que hablabas del playback. Sí. Es mucho más importante que luzca el artista que no lo que cante, ¿no? Y entonces, nosotros no. Nosotros... somos muy simpáticos, pero somos muy feos. Entonces nos dimos cuenta de que si tiramos por el camino de la imagen, Jarabe se acaba, ¿no? No iba a pasar. Y entonces pensamos, sigamos un poco lo de la música, que es lo que realmente nos interesa. Me pasó lo mismo, yo decía, hacer telenovelas o hacer un programa así, soy muy feo. Mejor algún programa. Mejor de esto que Oye, ¿y no sientes que al paso del tiempo ha ido cambiando un poco y que hoy en día tal vez... ¿El rock, la música honesta, está ocupando el mainstream de una manera más natural o sientes que es totalmente al revés? Lo digo sobre todo por el nombre de tu último disco, que es... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Sí. En el caso español, no. En el caso español estamos viendo un momento bastante triste en cuanto a la música se refiere, porque ahí la música tiene una concepción de ocio, de diversión y para nada cultural, ¿no? Y entonces eso, ese panorama pop es el que domina la escena. Entonces el rock no interesa o interesa menos, ¿no? Uh-huh. En todo caso es un circuito más alternativo cuando hace 10 años era lo que realmente dominaba, ¿no? Pero en el caso americano no, y en el caso europeo tampoco. Y ahí está la buena noticia y además la suerte, ¿no? O sea, el caso de México, Estados Unidos, en fin, América en general. O sea, la música es cultura, la música uh-huh. tiene que ver con la identidad de la gente, ¿no? Y eso hace que sea valorada, que sea respetada, ¿no? Que se respete tanto la música que hace uno como el propio artista. Y al revés, cuando un artista no vale, entonces claro. es automáticamente apartado, ¿no? Y a nosotros eso nos da mucho gusto, porque coincide y confirma nuestra idea de que, bueno, si sabemos hacer música, sabemos hacer canciones y nos gusta subirnos a un escenario y tocar y viajar y divertirnos uh-huh. con nuestra profesión, ¿por qué tenemos que entrar a formar parte de un sistema de un incómodo, sistema que, ¿no? Sí, que no funciona con esos valores, ¿no? Claro. Y este ahora que hacemos, me imagino que es el asunto de incluso decidir hacer un disco, ¿no? Sí, y además un disco de rock, ¿no? Nosotros llevamos 15 años dentro del mestizaje musical, sí. haciendo rock mestizo, mezclando... pues es el rock, el pop, el blues, el jazz, con el funk, con el flamenco, la música brasileña, la música folk caribeña, y hemos decidido después de 7 discos, o sea, con este octavo, apostar por o retomar nuestra faceta más rockera, ¿no? Una faceta en la que nos sentimos muy cómodos, bueno, hoy lo vamos a dejar bien claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que ha sido a nivel creativo un paso importante por parte del grupo, porque tenemos un público que está acostumbrado a este mestizaje y ahora no, hemos hecho un disco de rock. Batería rock. Bajo, dos guitarras y un tío cantando y tocando la guitarra. Y que se sienta, ¿no? Y el resultado, uh-huh. sí, exacto. Y que se sienta más en un momento que te digo, en donde el pop domina y en general, que no digo todo, ¿no? El pop tiene poco mensaje, tiene mucho de estética, pero poco de mensaje. Entiendo. Y nosotros hemos querido hacer rock porque queremos incidir en que lo nuestro es el mensaje, ¿no? La emoción que provoca una melodía, un arreglo musical, desde luego, pero también el mensaje que lleva la canción. El contenido básico. Exacto, y entonces el rock es la forma de hacerlo. Además nos apetecía hacer un disco pues rockero, ¿no? Sí. Déjame ir a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Está Pau Donés, Jarabe de Palo, aquí en Sesiones.
Ya regreso en sesiones y seguimos platicando con Pau de Jarabe de Palo. Me interesa mucho saber acerca de tus colaboraciones, porque desde el día uno has tenido colaboraciones tremendas. En este último disco tienes a Joaquín Sabina, tienes a Alejandro Sanz. Uh-huh. A lo largo de tu carrera has tenido, y además creo que es amigo tuyo, me imagino, a Giovanotti, a N cantidad de personajes. Uh-huh. Y creo que esa es parte de Jarabe de Palo, ¿sabes? Como lo entiendo así, así es como sí, es sí. En la realidad. Sí, sí, sí. Uh-huh. La idea es, bueno, igual que compartimos las canciones con el público, ¿no? Uh-huh. También yo desde el principio tuve esas ganas y esa necesidad de compartirlo con nuestros compañeros de trabajo. Bien fuera en un escenario, bien en un disco nuestro o un disco de otro, o uh-huh. en un videoclip, o sea, me da lo mismo. Creo que al final todo suma, o sea, para mí es importante la calidad, al final las canciones y la calidad de esas canciones. Y esas canciones pueden crecer, ¿no? Y a veces nosotros las podemos hacer bien, pero ves que alguien, si, pues por un cantante tocando aquí o un instrumentista ahí, pues la canción puede crecer. Entonces, todo lo que sume para mí, mejor, ¿no? Eso por un lado. Y después también está el componente personal. Me gusta conocer a gente que admiro desde el punto de vista musical, porque normalmente detrás de esa imagen que tiene artística hay personas y suelo acertar a la hora de coincidir con esas personas, ¿no? El caso de Sabina o de Sanz, de Antonio Orozco, uh-huh. o en este caso de Carlos sí, Tarque de Mecano, de ese último ¿no? disco. Uh-huh. Son gente, o tú que decías, Giovanotti, Celia Cruz, Alanis Morissette en su momento con un videoclip que hicimos juntos. Bueno, para mí ya no es tan importante el tema de la popularidad, sino el tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Tengo curiosidad por saber cómo trabajan, en qué se inspiran. Y entonces, bueno, pues todo lo que sea compartir y que sume en cuanto al resultado musical, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de que invites a alguien, por ejemplo, a hacer una canción, a cantar contigo o a involucrarse en algún momento del disco o en un video? Mm. Lo primero es ver las canciones, ¿no? En este caso había cuatro canciones que podían conectar con cuatro artistas concretos que yo tenía en la cabeza. Entonces, con los más populares, pues no siempre son muy populares, a veces es gente que no conoces. Entonces, con los más populares normalmente, pues tienes que escribir, pues mandas la canción al asistente del manager personal, del manager general, del ta, 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 hasta que se le la llega. Pasa tal y que, ¿no? Hasta que llegas. Lo bueno que es de trabajar con gente muy, muy potente, que conoce tu trabajo, es que enseguida hay una respuesta, o sí o no. Porque siente que tiene las agendas muy apretadas, claro. y una calidad artística importante, y entonces enseguida saben si les interesa o no. Sí, no hay que cabildear, ¿no? No, y además... ¿Pasa o no pasa? Exacto, y entre nosotros hay también la confianza como para decirnos sí o no. En este caso, yo mandé los temas, en algún caso dándose un poquito de vuelta, pero enseguida nos llaman, o sea, la respuesta fue inmediata, y después quizás un poquito más complicado coordinar las agendas, pero bueno, a mí, al final... fíjate que el otro día lo pensaba, ¿no? Digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos de Jarabe de Palo? ¿Con quién hemos trabajado, ¿no? en ese disco? Sabina, Palomito. Sanz, Orozco y Tarque. Eso es algo que es muy difícil, ¿no? de que pase. Claro. Y después, artísticamente es un lujo tener esa calidad ahí. Son gente que escribe canciones como nosotros, gente que canta en el escenario como yo en este caso, ¿no? Uh-huh. Y que tengo una sensibilidad concreta que a mí me interesa y me fascina mucho, ¿no? Que además, al igual que Jarabe de Palo, forman parte de estos artistas que, insisto, forman este lenguaje universal musical con el que muchos nos sentimos identificados, ¿no? En el caso de Sabina, ya habías tenido algún contacto con él hacía años, ¿no? Sí. Cuéntame sí. un poquito de eso, porque creo que es una buena anécdota. Pues mira, en un programa como el tuyo, ajá. fue en el Séptimo Caballería, que en ese momento conducía Miguel Bosé, y hicimos ahí un programa y lo invité y nos hicimos una versión de La Flaca Acústica, y digo una versión porque él recuerdo que llegó y alguien me dijo, no, está Joaquín, el camerino, que vayas. Entonces, ese era el momento en donde él estaba arriba de todo, sí, tanto sí, en sí. lo artístico como en lo personal. Uh-huh. Entonces, me acuerdo entrar al camerino pequeño, pero no lo veía del humo que había.
niño, ven para acá. Y entonces me dice, pues eso, ¿no? Dice, te voy a cambiar la letra porque si no, no tiene ningún sentido que yo esté aquí, ¿no? Y entonces hice un par de modificaciones. Y tú así de, por favor, ¿no? Hombre, yo callado, pues a mí no es un maestro. Y entonces, no, recuerdo eso, después salimos al escenario y fue un momento muy emotivo. Un momento además que se puede ver en internet, se puede buscar en el Google, sí. Ajá. Y creo que Sabina Jarabe de Palo, Sabina o Sabina Jarabe de Palo, La Flaca. Y en un show sí. Que conducía Miguel Bosé, además. Y, sí, ¿no? O sea, llama, es que, como... sí, sí, que se llamaba El Séptimo Caballería. Ajá. Que en ese programa estuvo Kiko Veneno, Ketama, Jorge Drexler, o sea, ya. Sí, ahí montamos una buena. Bueno, con Jorge Drexler también participaste. Es que hace ratito, antes de encender las cámaras, le platicaba a Pau que una vez nos tocó ahí compartir un rato en un recital de Jorge Drexler sí. En la Ciudad de México. Qué tremendo artista es Jorge sí, Drexler sí, también. Sí, sí, y buen amigo también. Oye, bueno, me imagino que tendrás muchas anécdotas en ese sentido. Yo quisiera cerrar la entrevista, bueno, agradeciéndote de nuevo que estés aquí con nosotros. Gracias a ti. Y, bueno, pidiéndote un comentario de la escena española, porque... dentro de mi trinchera, noto que hay muchos grupos y que está pasando algo ahí en la escena under, que probablemente se está empezando a hacer un poquito más mainstream en España. No sé si es una percepción de lejos o realmente está pasando algo. Quiero saber cuál es tu punto de vista. Yo creo que es, lo que suele ocurrir, ¿no? Los momentos de crisis son muy buenos para la creatividad. Claro. Y entonces en la faceta más under de lo que es la música española pasan muchas cosas, porque los españoles tenemos, y lo digo con mucha humildad, pero mucha capacidad creativa y mucha mezcla. España está en medio de tres grandes culturas, la anglosajona, la africana y la americana, ¿no? Y ahí confluye gran cantidad de estilos, ideas, y se están haciendo cosas muy interesantes, pero cosas que encuentran un techo muy difícil de superar, que es lo que te decía el mainstream del pop, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy difícil en España que ahora la gente que está empezando suene. Porque... o les acaba yendo mejor en otros países, ¿no? Sí, bueno, uh-huh. En países en donde, lo que decía antes, la música es cultura y por lo tanto no se está tan pendiente de llegar a un rating o de tener tan claro. Cantidad de audiencias, o al revés, se está pendiente de eso, pero también... hay una escena que corre por otro carril. Bueno, digamos, dando calidad al producto, ¿no? En el caso de las emisiones de la radio, a la emisión de radio, en el caso de las televisiones, del programa de televisión, ¿no? En España, de momento, ahí estamos pobres, lo estamos haciendo, en general lo estamos haciendo mal, pienso, ¿no? Uh-huh. Es mucho, por decirte algo, ¿no? Es mucho más importante David Guetta que un grupo español, pues, Rulo y La Contrabanda, que es un grupazo español uh-huh. De rock buenísimo. Pues al Rulo es muy difícil para él que sonar en la radio, en cambio, David Guetta sí. O sea, con todo el respeto a David Guetta, no estoy criticando, pero creo que estamos un poco perdidos. El panorama de música española en este momento está un poco... Y por eso nosotros, que desde hace, bueno, 16 no, pero en el caso de América, 14 años que venimos, pues nos da mucho gusto, ¿no? Porque volver aquí y sentir de que realmente la música sigue siendo... Que sí funciona. Sí, ¿no? Que la música sigue siendo algo pues importante en la vida de la gente, ¿no? Pau, muchas gracias por la plática. Gracias por venir al programa. Y bueno, pues queremos saber más de tu música. Pues sigamos, ¿no? Bueno, seguimos. Ahí vamos. Nosotros seguimos con más Jarabe de Palo aquí en Sesiones. We'll be right back.
Muchas gracias. Maestro Busquets, Jordi Busquets, a la guitarra. Gracias. Hola, soy Pau Donés de Jarabe de Palo y estáis viendo Sesiones con Alejandro Franco. La vida conocí, mujer igual a la flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, desde que a esa hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo no fuera. Por un beso de solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Llegamos al final del programa del día de hoy, desgraciadamente, porque la estamos pasando muy bien. Antes de despedirnos con la última canción de Jarabe de Palo, les quiero recordar la página de internet oficial de Sesiones, donde pueden consultar capítulos de otras agrupaciones de diferentes partes del mundo a lo largo de todas las temporadas que hemos realizado. Es www.sesionesconalejandrofranco.com. Este es el más reciente disco, la más reciente producción de Jarabe de Palo, de la cual platicamos el día de hoy. Se llama ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues nos vamos. Los dejo con Jarabe de Palo. Hasta la próxima. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
miedo, a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano, tú agarra todo. Gracias. Jarabe de Palo. Gracias. Por nosotros está bien, si bien por vosotros.